fin a la calle. Realmente solo llevamos un día en casa, pero no hay nada como que te digan que no puedes hacer algo para querer hacerlo. Este es el look. Creo que este es un jersey de Bershka que me regaló mi tía hace unos años. Pantalones de Monki, que ya tengo que pasarles el rodillo porque tener moqueta yo creo que es parecido a tener perro. Porque cualquier cosa que te sientes en el suelo, como sea que se pega a todo, se te pega. En fin. Y luego mis botitas nuevas de Parfois, creo que está lloviendo, pero bueno. Y ahora veo que me pongo de capas. Sí, básicamente es una pardilla. Mientras estaba registrando el test, yo ponía mi booking reference, que es el que Toma ha usado, y a él le mandaron en su momento otro email con el suyo. Pero como soy yo la que hace el papeleo y es mi email y todo, pues no caí. Así que tengo que estar como fácilmente media hora hasta que un señor muy amable no me ha llamado retrasada y me ha dado el booking reference. Pues este es mi look con capas, mini bolso negro de Monki. Es que esto es un regalo, me regaló mi amiga Ana de Topshop, me encanta, con la boina. Y luego llevo esta bomber jacket, que no sé si os acordáis, pero ¿sabéis cuánto me costó esta chaqueta? Una libra. Cuando Cheap Monday iba a cerrar, claro, Monki estaba al lado y compartíamos stockroom con los chicos y las chicas de Cheap Monday. Y me salió por una libra. Me encanta, es tan calentita. Voy a coger paraguas, que creo que está lloviendo. Tengo aquí la mascarita. Y ya está, no me puedo creer que vaya a salir a la calle, qué ganas. Me voy a dar un paseo largo, mientras escuche un podcast, yo creo. Que eso, teóricamente, si estoy de camino a casa se puede, ¿no? Se empezó a animar la cosa y he tenido que abrir paraguas. O sea, el día que hace, ayer no tengo que salir a la calle, solazo. Cuando tuve COVID, fue creo que una de las mejores semanas de tiempo que hacía en Inglaterra. Hoy, yo no sé qué me pasa, estaba abriendo la puerta de casa y se me ha quedado el bolso pillado porque tenía la funda del paraguas. Estaba abriendo la puerta pensando, joder, qué alto suena el teléfono del vecino que lo puedo escuchar desde aquí. Y seguido, de hecho me he puesto el móvil al lado y no he escuchado nada. Y de repente me llama Tom y me llama André y dice, oye, ¿estás bien? Digo, sí, te he llamado a ti, ¿verdad? Pues sí, lo estaba llamando a ella sin darme cuenta. Qué calor hace mi casa comparado con fuera. Voy a hacerme un té. Vengo un poco caladita, la verdad. Pero qué gusto salir a la calle y dar un pequeño paseo. Voy a pasar los clips de Vlogmas de ayer y de antes de ayer. Todo esto seguro que no os importa, pero yo me tomo las miniaturas en serio y siempre edito igual y tal para que sea un poco uniformado. Y quiero hacer unas estrellitas en la miniatura de este año. Así que eso voy a hacer. Luego también se están agotando muy rápido el stock que hay en Madrid y me está un poco preocupando porque todavía queda mucho diciembre y es el que hay. Y luego es que hay varios pedidos. Francia, el otro día me pidió una chica y ahora me ha pedido otra que no es un país en el que normalmente pedidos y son chicas francesas, no son nombres españoles, lo cual está guay. Y creo que puede ser por TikTok. Así que esta semana quiero empezar a grabar TikToks, ella TikToker y Barbie me ha dado tips. Es una tontería, pero yo creo que así está mucho más navideño con las estrellitas. Son las 2:30 y acabo de acabar el Vlogmas, así que voy a comer. Tenéis 1%, os tengo que cargar, así que os enseño lo que sea que me haga de comida. Me estoy tostando un poco de pan de pita. Voy a comer ahora judías verdes cocidas. Esto es lo típico que cuando mi madre me la hacía pequeña lo odiaba y ahora es como digo, por favor mami, ven y hazme unas judías y entonces me las hago yo. Así han quedado. Odio tener que estar encendiendo la luz a partir de las 3, es que no se ve nada. Ha tocado velita, que huele muy bien, palomitas que se hacen súper buena pinta, de aceite de oliva, sal y pimienta negra. Vamos con el otro. Mira qué gracioso el de hoy, es un osito. Comiencen las apuestas. Voy a poner este vasito tan mono de florecitas, los chocolatitos, pues si acaso viene alguien a casa, pues que puedan coger uno. ¿Cuánto pensamos que van a durar? Me gustan las mandarinas, pero no... Me da mucho asco pelarlas. Eso es una herencia de mi tía. No seas chis en la cámara, que luego dicen que somos muy monos. Cuando discutimos no lo ven, ¿eh? ¿Quieres que ponga la calefacción más alta? Por favor. This sums us up. ¿Qué?
yo hablando rápido y tú no me entiendes. Sí. Total. Tom siempre se ríe de mí porque yo pongo la calefacción. Y tú también la quieres. Voy a poner la calefacción, que tenemos la nariz un poquito fría. A ver, no os penséis que nos tengo muertos de frío, ¿eh? Que la tengo puesta hace 17 grados en casa. Vamos a ponerlo a 20. Que ya he empezado a usar la vela enorme que nos ganaron los padres de Tom el año pasado. Tengo fases. Me da pena usar una vela y luego ya la uso sin parar. Entonces ahora estamos en esa fase. Ya no recogemos el proyector porque estamos viendo pelis últimamente. ¿Qué haces? Tomás, he puesto la calefacción, tío. ¡21! We never put it 21, ever. Aquí queda el menú de hoy. Tenemos pork loin steaks. Esto lo compré la madre de Tom. Normalmente nosotros no es algo que comamos. Ella lo hace muy rico con mostaza y otra cosa. Pero hoy toca ensalada y los filetes. Entonces creo que voy a dejar uno congelado y voy a hacer dos para Tom, porque obviamente el 1,94 tienen que alimentarse. Y otro lo congelo porque otro día para hacerlo con puré de patata o algo así, un día que yo esté sola o él esté solo, puede estar guay. Entonces voy a hacer una ensaladita y los filetitos a la plancha, sencillito, y ya está. Ah, y que no se me olvide enseñaros, de hecho creo que lo voy a hacer ya, lo que me traje de Madrid. Os voy a hacer un food haul de expatriada. Fui a Correos a poner unos paquetes, había un súper al lado, dije, vamos a meternos tomate Orlando. Este lo puedo comprar en Amazon, bastante más caro, pero lentejas, porque las que hay aquí no son como las que tienen que ser. Dos fue, uno para la hermana de Tom y otro para nosotros. Y luego compré berberechos, que tengo unas ganas de poder salir para comprarme unas patatillas fritas, porque lo mismo con estos. Alubias y con pango asturiano, para hacernos una fabadita, porque en invierno pues apetece. Esto estaba de sorpresa, esto. Y esto eran unas sorpresitas. Ya está en mi habitación cuando llegué, como un welcome pack. Placas para canones, porque aquí no las encuentro en ninguna parte. Y esto es un poco vicio, porque como cuando voy a España conecto con mi yo más niño, pues gelatina. Y ya está. Ah, esto es un regalo, pero yo que no soy de que me gusten estas cosas, ni dulces navideños, la verdad. Soy un poco grinch en esas cosas. Estuvimos hablando, creo que era por Arenal 21. Y esto seguro que es de toda la vida. Y los madrileños, o si conocéis la marca, me diréis, ¿dónde vas? Sé que no son de Madrid, ¿vale? Es porque a lo mejor esa tienda lleva allí siglos. Y compramos para los padres de Tom blando, que no me puede dar más asco. Pero luego probé, porque es lo que pasa cuando la gente lleva bandejas y te hacen probar el turrón. Y es de guirlache de almendra. Porque a mí no me gusta, pero el de almendra estaba riquísimo. Y ya está, ese es mi pequeño haul de cosas. Bueno, no son ni las 10 y nos hemos metido ya a la cama. Empecé a leer este el otro día, pero no pasé la primera página porque me quedé dormida. Así que Night Music, voy a empezar a leerlo. No sé si os lo habéis leído alguna, ya me diréis. Nos vamos a ir a la cama, que estoy agotada. No os he contado nada de la psicóloga, pero ha ido súper bien. En realidad ya se estaba como despidiendo. Ha sido una sesión un poco como agridulce porque como que hemos visto todo lo que he mejorado en el último año y tal. Y aunque la voy a ver a finales de mes ya en Vlogmas, ya no la voy a volver a ver. Jolín, he pasado de, creo que empecé en marzo, que iba todas las semanas, estuve igual como, no sé, 2 meses o 3, yendo todas las semanas, luego pasé cada 2 semanas. Y esta última vez iba a ser 3, pero al final la anulé y cambié para un mes. A ver, noviembre ha sido un mes muy guay, entonces no quiero cantar victoria todavía. Y lo importante que es, por favor, ir al psicólogo, que si os lo estáis planteando, que vayáis, o sea, ni lo dudéis. Sí, hoy no ha sido como que haya aprendido nada. O sea, me alegro de haberlo estado compartiendo porque son cosas que puedo mirar y en los blogs y son cosas que sé que en el futuro me va a gustar recordar. Pero nada, ha sido uno de esos días que miras para atrás y estoy súper orgullosa de la decisión que tomé de empezar a ir. Y nada, eso. Pero bueno, me voy a la cama que tengo mucho sueño. Espero que os haya gustado este blog. Por favor, o sea, sería genial si mañana pudiésemos salir. Lo dudo, la verdad. Y encima, como he ido a poner mi test más tarde que Tom, el suyo ha llegado antes que el mío, pero bueno, con que esté el domingo nos vale. Y nada, que espero que esté gustando la newsletter, los blogmas, contadme y nos vemos mañana. Adiós.